todos los días a contar dudas y aclarar dudas. Estamos por teléfono y podemos ponernos en contacto, pero somos unos a otros los que nos lo vamos a ir contando. Bueno, ¿de dónde surge esta idea? La Carta Social Europea es un documento que se elaboró después de la Guerra Mundial y se elaboró porque las personas que sufrieron aquella guerra sabían que las cuestiones sociales y cómo vivía la gente habían influido mucho en la guerra, en por qué se provoca la guerra. Y llegan a la conclusión de que hay que vivir, que hay que resolver las necesidades de la gente de otra manera, o las guerras van a volver a repetirse, porque la gente necesita vivir. Y hacen esta carta, que es una carta de derechos sociales. Es una carta que han firmado 47 países. Voy a ponerme aquí la chuletilla para iroslo contando bien y sin olvidarme de nada. Y entra a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué significa eso? Que es de obligado cumplimiento. O sea, la firma no puede quedar en papel mojado. Entonces, la carta recoge algunas obligaciones, pero quien interpreta esa carta es el Comité de Derechos Sociales, que es un equipo de personas que van definiendo qué significa la carta y van mirando en cada país la legislación de cada país para ver si la cumple o no la cumple. Y van emitiendo informes, y entonces le dice al país, le van mandando informes al país y le van diciendo, necesito que me informe sobre cómo cumple usted esto, ¿no? Y que me mande todo lo que tenga al respecto de esta cuestión o de esta otra. Y el Estado tiene que mandar las informaciones que le piden, y el comité dice, bueno, pues en base a estas informaciones, efectivamente, usted cumple con esta parte de la carta. O esta parte de la carta usted no la está cumpliendo y la tiene que cumplir. Bueno, en 2014 hacen un informe que es el que nos lleva a esta movilización en este momento, en el que dicen que hay una serie de incumplimientos por parte del Estado español. Y que además los incumplimientos van siendo reiterados, o sea, no es la primera vez que les dice esto, y hay información que no les está mandando y que le tiene que mandar porque ha firmado la carta, y eso obliga al Estado. Entonces, entre varios incumplimientos, uno es claro, clarísimo, y lo expresa en términos muy claros. Dice que las rentas mínimas en España, que dependen de cada comunidad autónoma, o sea, cada comunidad autónoma tiene su ley de rentas mínimas. La de Cataluña es distinta que la del País Vasco, que la de Castilla y León, que la de Madrid, sí, que la de Andalucía, y cada una son distintas. Y entonces el Estado dice, mire usted, es que las competencias en servicios sociales las tienen las comunidades autónomas, y entonces yo no puedo decirle de esto. Y en ese informe, en el de 2014, el Comité de Derechos Sociales es tajante y le dice, mire usted, como usted se organice en su estado, es cosa suya, pero renta mínima tiene que tener todo el mundo, y además tiene que cumplir unas condiciones que usted no está cumpliendo. La primera, tienen que ser suficientes, y estas rentas son manifiestamente insuficientes porque están por debajo del umbral de la pobreza, excepto en aquel año País Vasco y Navarra, que eran los únicos que cumplían el criterio de suficiencia. Todas las demás estaban por debajo del umbral de la pobreza. Le dice también que piden en la mayoría de las comunidades autónomas una antigüedad para poder solicitar la renta mínima, y que eso también es ilegal. Ellos no. Pero el mínimo son 2 años, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Para exigirla. En Madrid, por ejemplo, es 1, pero en otros sitios son hasta 3, o incluso creo que en alguna comunidad hay más tiempo de empadronamiento. El comité dice, eso es ilegal. No pueden pedir antigüedad en el empadronamiento. Alguien que necesita, sea antiguo o no sea antiguo en donde vive. Otra de las cuestiones
cuestiones que dice que es ilegal es la edad. En algunas normativas de renta mínima, los menores de 25 años no las pueden solicitar. En algunas, excepto en algunas ocasiones y demás, les dice, esto tampoco puede ser. Eso también está fuera de ley. Y luego, la cuarta cosa que les dice que también es ilegal es que la renta mínima dure un tiempo y después se acaba. La renta mínima tiene que durar el tiempo por el que dura la necesidad. Entonces, estas cuatro cosas son claras, clarísimas. Hay otros apartados de la carta que hablan de otras ayudas, de las ayudas familiares, de las ayudas por enfermedad. No las concreta bien, pero dice que también son manifiestamente insuficientes. Y nosotros decimos, si manifiestamente insuficiente para una renta mínima es estar por debajo del umbral de la pobreza, para todas las otras prestaciones entendemos que es lo mismo. El umbral de la pobreza marca el límite por debajo de lo cual es inadmisible que las personas vivan y por tanto necesitan una ayuda para vivir. ¿Cuál es el umbral de la pobreza? El umbral de la pobreza es un dato económico que publica Eurostat y también el INE. El INE es el Instituto de Estadística. Entonces, el último dato que tenemos del Instituto de Estadística es de 2014 y en eso basamos el vídeo. Para una persona, porque el umbral de la pobreza es un concepto que tiene que ver con la familia, no es individual. El umbral de la pobreza es un concepto que tiene que ver con, los economistas las llaman unidades de consumo, ni siquiera familias. Unidades de consumo. Entonces, vaya año de palabra, ¿eh? ¿Qué es una unidad de consumo? Pues son la gente que vive en la misma casa y que tienen lazos de parentesco, padres e hijos fundamentalmente. Entonces, ¿cómo se calcula si uno está por encima o por debajo? Para la primera persona se calcula en 663,41, es decir, todas las unidades de consumo, familias o personas que estén por debajo de sus ingresos con una prestación pueden reclamar, porque la Carta Social les ampara. Para la segunda persona que viva en la misma vivienda serían 334,75, que hay que sumar a la cantidad anterior para cada segundo adulto. Y para los niños menores de 14 años, los mayores de 14 cuentan como adultos, son 199 lo que hay que sumarle. Sumáis eso y todo el que esté por debajo de esa cantidad está por debajo del umbral de la pobreza. Cada dos personas, en teoría. Y si tiene prestación económica, tiene derecho a reclamarlo ante un tribunal. ¿Cuál es la cuestión en nuestras prestaciones? Tenemos una diversidad de prestaciones tremenda. No tenemos una única. Hay un montón de ellas. ¿Y qué ocurre? Que además en cada comunidad, pues unas pueden ser complementarias de otras con respecto de la renta mínima, y en algunas que puedes solicitarlas complementariamente, te dan la diferencia entre una y otra. En otras, pues todas estas diferencias que os he contado que el comité dice que no puede haber, pero que las hay. Entonces, hemos intentado hacer en la web de La Marea, hemos intentado colgar las distintas reclamaciones a las distintas situaciones. Pero cada territorio va a tener que ver si le valen o no, porque como hay tanta diversidad, pues cada territorio va a tener que ver si eso le casa a sus situaciones o hay que pensar en alguna nueva. Había algunos compañeros que decían, simplificadlas. Es que no se pueden simplificar. Es que si tú tienes una prestación del servicio de empleo, tú tienes que reclamar al servicio de empleo. Si tú tienes una prestación de la seguridad social por hijo a cargo, tú tienes que reclamar a la seguridad social por la prestación por hijo a cargo. Si es una pensión, pues dependerá de si la gestiona es a la seguridad social, pero dependerá la reclamación a la seguridad social o a la comunidad autónoma en caso de pensión no contributiva. Y no se puede simplificar porque cada prestación
tiene su reclamación. Y según la región es diferente. Eso es. Eso es el problema. Entonces, no os preocupéis porque nos vamos a ir todos formando, nos vamos a ir todos enterando. En la medida en que lo vayamos haciendo, vamos a ir resolviendo problemas y se las vamos a poder resolver a nuestros compañeros porque lo vamos a entender, porque no es tan difícil. Es un poco barulloso inicialmente, pero una vez que ya entiendes, no es tan difícil. Entonces, para ir a juzgado, primero, como son prestaciones, hay que reclamarlas a la administración, a cada administración. Y según el procedimiento administrativo de reclamaciones, hay unos plazos que cumplir para que te contesten, para que no te contesten. Si te contestan, dependiendo de lo que te contesten, habrá que verlo y ver cómo seguir reclamando, si no estamos conformes. Y si no nos contestan, que es lo más probable que pueda pasar, porque no pueden decirnos que eso no es así, porque eso es así, pero hay otras leyes que están en contra, entonces la administración ahí va a estar en un lío, porque tiene dos leyes en contra, que en realidad lo que tendrían que cambiar son las leyes. Entonces, probablemente haya un silencio administrativo. ¿Qué significa eso? Que no te responden, pero el ciudadano tiene una protección ante esa no contestación, porque no le pueden no contestar. Entonces, pasado un plazo, si no te contestan, se supone que te están diciendo que no. Y ahí hay que hacer otra reclamación, en la que le preguntamos a la administración por qué nos dice que no. Y en la siguiente nos tiene que dar las razones de por qué no está siendo admitida nuestra reclamación. Si no nos da esas reclamaciones, o las que nos da, seguimos sin estar de acuerdo, ahí podemos ir al juzgado. Y ahí necesitamos un abogado, que podemos pedir abogado de oficio, porque como estamos por debajo del umbral de la pobreza, tenemos derecho a una defensa gratuita, y tendremos que pedir abogado de oficio e ir al juzgado con nuestro abogado de oficio a reclamar el cumplimiento de la Carta Social. Y las reclamaciones esas, con ¿dónde las hacemos? Pues, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una asistencia social, ¿no? ¿Y a quién reclamamos ahí? Depende de dónde tengas su prestación. Sí, pero aquí si no tenemos ninguna. Si no tienes ninguna, no puedes no tener ninguna. Entonces, de momento estamos en la primera fase, porque es que este era un problema que hemos ido haciendo en Madrid. Con todo el lío que tenemos para explicar a dónde hay que ir a reclamar cada vez, lo que estamos reclamando de momento, no lo que estamos reclamando de momento, las solicitudes que hay de momento en la web son reclamaciones de cantidad. Es decir, de personas que ya tienen concedido algo y lo que reclaman es que la cantidad no es adecuada y que tienen que adecuarla. Para las personas que no tienen, hay una segunda parte. El próximo martes, de hecho, nos vamos a reunir para ver cómo sacamos esas reclamaciones. Pero hay un segundo problema. Nadie en este país puede estar sin nada. Legalmente. Sí, bueno, pues nosotros ya vamos. Entonces, quien está sin. Claro, pero es otra reclamación mucho más complicada, porque habrá que ver por qué está sin nada. Y en el por qué está sin nada, ahí hay distintas vías. Claro. Es hay muchas cosas. Hay todo eso. Estás informado de que tienes derechos. Entonces, si no estás informado. Pues lo que hay que hacer es informar y que la gente reclame a lo que tiene derecho. Es decir, la renta mínima, en principio, pero claro, ahí tenemos que ver cada situación de cada comunidad y por eso hay que ver en cada sitio qué es lo que pasa. La renta mínima es un derecho que tendría que tener todos los ciudadanos, según la Carta Social también. Entonces, ¿por qué en Cataluña la gente no tiene renta mínima? Eso es lo que hay que preguntarse aquí. Porque tendríais que tenerla. Entonces, no sé cómo está la legislación de renta mínima. Eso es lo que primero tenéis que averiguar aquí. ¿Cómo está la legislación de renta mínima? Y si a la gente le corresponde una renta mínima,
tiene que pedirla y tiene que exigirla. Y se la tiene que conceder. ¿Dónde? Segundo problema. Ahí está. Segundo problema. En principio, en servicios sociales. Claro. Es que no lo no hacen nada. Y claro, en principio son ellos los que lo tienen que asesorar y ayudar. Pero primero, no te informan. Y segundo, cuando tú llegas allí, te dicen que no hay, eso no existe. O se ha acabado. ¿Cuántos hijos tenemos? No, yo con eso no tengo nada. Cotidiana. Hemos realizado varios actos y encuentros para explicar la campaña de reclamaciones por el cumplimiento de la Carta Social Europea. Se trata de que ninguna persona debe estar por debajo del umbral de pobreza, poniendo la cifra del umbral de pobreza como barrera debajo de la cual no se puede estar. Nos apoyamos en que el Estado español tiene la obligación de cumplir los tratados internacionales que ha firmado. La Carta Social Europea la ha firmado en dos ocasiones. No, pero te pone dónde finaliza, por ejemplo. Para ir al PRA. Que sabe cuál es el trayecto. Claro, y no tiene mucha información aquí. Está muy rebotado, o sea, aquí hay una pelea con todo. Bueno, pues sobre todo. El interés que ha despertado en nuestra visita ha sido multiplicador. La visita ha sido fugaz, de apenas un par de días en San Vicent des Horts y Vilanova y la Geltrú. Pero a la hora de marcharnos, llamaban de diferentes puntos de la comarca pidiendo ampliar la información y posiblemente sumarse. Bueno, de Pupas puede ser que me vaya, ¿eh? Porque estoy pensando en ir de ocupación para poderle pagar a ella. Ya. Haciendo las maletas para todos los niños para largarnos a Alemania. Y nos propusimos por esta. Entonces, claro, fue... Pues si vais a ir a Alemania. Hombre, claro. Porque mi padre había sido uno de los que movilizó la huelga en Michelin. Ya, evidente, bailando. No, porque... No. ¿Qué te iba a decir? ¿Vamos a pasar por el centro o no? ¿Cómo? Para ir a donde tenemos que ir, pasamos por el centro de la vila, ¿no? Ah, sí. Tengo muchos años aquí en España, pero hasta ahora tengo problemas de idioma. ¿Todavía, no? Ya. Porque cuando trabajaba siempre al obra con trabajadores, siempre hablábamos para idioma de nuestro. Sí, es muy difícil para aprender castellano. Hablas muy bien. No, pero hay otros hermanos, no tienen muchos años, pero hablan más mejor que yo. Sí. Pero igual. Otras personas no están en una situación tan acuciante, pero tienen problemas de renta y no pueden hacer frente a los gastos de energía. Sufren pobreza energética. A este respecto, Cataluña aprobó recientemente una ley de pobreza energética que en principio garantiza a todas las personas el suministro. Pero si bien nos cuentan las compañeras de la Marea Básica de Lleida, Mariola en Movimiento, que en Lleida sí se está aplicando, lo cierto es que la gente de esta zona del Baix Llobregat sigue teniendo problemas y que la aplicación de la ley en la parte de Barcelona es en un grado muy inferior y hay también dificultades de información de la gente. Me duele. Ya, toma, busca la chaqueta de Chandon, ¿eh? Pero igual es una rosa. No, no es igual que el color de tu pantalón. Pues ya verás, sí, voy a llamar a... Es que es muy fuerte esta imagen, ¿eh? Es muy sí. Fuerte. Sí. Tiene el pecho solo de verla. Entonces, una de las...
que los países es que tenían que tener una legislación que fuera compartida por todos, ¿no? Que no hubiera grandes diferencias entre los estados. De los países, eso, entre los países, ¿no? Que todo fuera más o menos igual para todos, ¿no? Eso es. Entonces tenían como que llegar a acuerdos sobre qué cuestiones tenían que ser parecidas para que Europa se construyera de una forma parecida y no hubiera grandes diferencias. Entonces, hay una. Este documento es uno de los que crean, tienen otros, ¿no? Como Juan. Pero aquí no sé si tendrán wifi. Pero te hace falta wifi, aquí no sé si habrá. Pero si ayer conecté con la mía. Claro, han conectado. Me dé la gana, pero tú con tu altura no lo necesitas. Me compré unos botines. Que llevan puta. Un polideportivo, una escuela. Esta es la escuela. Escuela San José. San José, donde yo me he criado. Donde yo me he criado. Esta es la escuela que tenemos. La otra. Barcelona, cuando tú dices salvaje, hombre. Hay que hacer lo que le da la gana. Y bueno, pues Jesús es lo que te ha contado, ¿no? Yo tengo referencias de Molina, el multimillonario. Los problemas de vivienda son tan acuciantes que se han llegado a realizar algunas ocupaciones de pisos vacíos, entre ellos dos o tres casas abandonadas junto a la cementera, que eran originalmente residencia para los trabajadores de la cementera y se encuentran aparentemente en buenas condiciones, aunque todo es relativo. Ha sido necesario realizar una limpieza para descubrir el suelo de las casas, donde se había instalado una capa de polvo de cemento de varios centímetros. Ese polvo ha impregnado las fachadas y es seguro que no debe ser nada recomendable utilizarlas como vivienda habitual. Pero es así que hay personas que no tienen otro sitio, por lo que se ha pensado utilizarlas como viviendas provisionales o de tránsito para estas personas, hasta que encuentren un sitio mejor. Hola. Jorge. Encantado. Encantado, aquí estamos. Un poquito de la Sandra que trajo unos productos. A ver, a ver. Una comunidad de lucha, una comunidad donde nos encontramos. ¿Por qué no van a venir? Fíjate aquí. Nadie. ¿Qué pasa? Estoy aquí. Haciendo su comprobación. Pues son todas iguales, lo que pasa es que sí que es verdad que la me hace gracia porque los tres suelos son suelos de mis casas. ¿Sí? Este es de la casa que tengo en ahí pica Baladero, ¿no está? Este no. De la habitación de mis padres del pueblo. Y este de no la casa bien. De mis padres, qué gracia. No lo sabe, yo he visto un bueno, he visto gente. Toma la puta de esa casa, se me da encima. De la carta social y otras cuestiones. Vale, ya iremos hablando. Pero perdí ahí el achado, habrá perdido. Bueno, Juan, ¿tú cómo estás? ¿Estás? ¿Qué pensión tienes? Yo cobro 470 euros al mes. Pues tú la puedes reclamar. Pero la tienes por... ¿Eh? La luz aquí donde por está. Por Generalitat. Juan, el espacio. Sí, yo cobro la pensión no contributiva. La pensión no contributiva, que son 368. ¿Qué pasa?
que era una tan ridículo, esos 360 euros son tan ridículos, que por ley hicieron los que cobran ese mínimo tienen derecho a un complemento de 100 euros. Que da la Generalitat. A ser 368, muy bajo, nos han dado un complemento de unos 107 euros más al mes. Bueno, pues se han quedado. Y eso se suma a todos, me salen unos 468 aproximadamente. Pues se han quedado escasos, porque el umbral de la pobreza son 655. Dímelo a mí, yo no sé lo que hacer para llegar, yo no sé cómo hacer, pero es imposible. Pues de primeras ahora reclamar la diferencia. No sabíamos que existía esto de la carta social, no sabíamos que si se podía reclamar, no hay que hacer lo que hay con eso, no, ya no es otra cosa, pero claro que hay que reclamar. Pero la mayoría de la gente no lo sabe, pero tampoco las administraciones. Sí, pero las administraciones siempre juegan con lo que no sabe el ciudadano. No, pero que me refiero que en este caso ni siquiera mucha gente en la administración lo sabe tampoco. Es algo que vamos a contar nosotros con esta campaña. Claro, claro. Y veremos a ver qué ganamos o qué no, porque lo vamos a reclamar. Pero ya veremos a ver hasta dónde podemos ganarlo. Hoy eso ya El interés que ha despertado nuestra visita ha sido multiplicador. La visita ha sido fugaz. De apenas un par de días en San Vicente Host y Vilanova y la Geltrú. Pero a la hora de marcharnos, llamaban de diferentes puntos de la comarca pidiendo ampliar la información y posiblemente sumarse para realizar nuevos actos y encuentros en otros pueblos de la comarca.